Bueno, bueno, hemos llegado un día más. Gracias a todas las personas que están llegando. Y dejar su like y compartir, eso es lo que nos ayuda mucho. Gracias a Santiago Tello, gracias a Fabric, gracias a Lenín, gracias a Brandon, gracias a Eduric, gracias a Edu, gracias a Katamu. Saludos para Eduric Bonnie. Saludos a todos por estar con nosotros siempre. Aquí andamos, ya. Saluda a los que quien ha entrado. Vamos a ver, solo Meca. Meca, ¿estás ahí? Sí. Saludos. Saludos. Deberían dar su like, compartir, mandar. Todo gente, si quieres saber. Un amigo mucho mejor todavía, si quieren ganar gente. Ya saben, tienen que tener. Ok. Este día es un skin. ¿Cuánto cuesta ese skin? ¿2,000 pavos? ¿2,000? Ajá. Gracias a Anthony que nos está siguiendo ya en Twitch. Ahora vamos a estar sorteando aquí en YouTube. Así que vénganse para YouTube. Suscríbanse, dejan su like. Comenten. Estén por aquí. Esta skin vale 2,000. Nosotros por una skin de 1,200 a 1,500 pedimos 150 likes, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver cuánto pedimos hoy por una skin de 2,000. Mientras tanto, ustedes sigan compartiendo, dejando su like, suscribiéndose. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar este día otra vez. Voy a abrirme para que te metas rapidito. No ha entrado Nolo todavía, ¿no? Métete. Okay, métanse ahorita. Sí, entrenamiento en otra. Ok, pongo privado. Si quieres, pues bien. Me tengo oportunidad. Ok, voy a abrir. Sí, sí, ok, mejor. Tengo espacio para dos personas en este momento. Asegúrense de mandar. Ahí llegó la banana. Menacin. Hola, la Menacin, ¿cómo está? Bueno, yo no tengo los dinosaurios porque nunca me ha gustado mucho. Pero este skin cuesta 2,000 pavos, señor. 2,000 pavos. No sé, he sentido yo que como que era mucho dinero para ese skin, pero hoy viéndola bien como que ya me está gustando. Y en caso si tengo la mujer dinosaurio, si la tengo, así que me voy a poner la mujer dinosaurio. Y es épica, ¿verdad? O sea, legendaria. Así que creo que es una muy buena oportunidad, señores. Ayer sí pudimos sortear un skin, pero hasta el final, hasta el último, se pusieron las pilas ustedes y empezaron a compartir. Así que empiecen a hacer desde ya para poder dar más. ¿Ok? Exacto. Saludos a Hermi, a Levi Lara, a Fabix, a Brandon. Ya me iba a saludar yo mismo, cabrón, a Mr. Gaming Tech. A Mr. Gaming Bienvenido, señores. No sé si ya vieron el video de ahora. Los que están aquí, por favor, comenten. Si no lo han visto, ese va a ser requisito. Debería ser requisito los dos. No sean culos, porque me cuesta también grabar cómo ser streamer. Porque a Nolo también le cuesta hacer las miniaturas y a mí grabar. Madre barro, vayan a ver el video que tenemos de los premios de los 100,000. Muy importante que nos apoyen ahí. Entre más rápido llegamos, más rápido vamos a sortear eso. Así que tenemos 96,574. Si se puede. Hemos visto otras cosas peores en la vida. Hola. Brandon ha comprado 5 cofres. Oh my god, mira, Brandon ha comprado 5 cofres. ¿Qué me irá a poner a hacer este Brandon? ¿Qué me va a poner a hacer Brandon ahora? Porque esos stream loops, señores, son bien importantes. Si ustedes quieren gastar dinero en comprar, pasársela bien en el stream, ustedes me pueden hacer. Pueden, si les salen en las tarjetas, pues ahí les dicen lo que pueden hacer. Así que está bien.
¿Cómo andamos, muchachos? ¿Cómo andamos? Pues yo con los pies, ¿me? Okay. Ok, habemos 43 personas. Ya esas 43 personas, yo sé que ahí hay 20 que no han dejado su like. Es ahorita donde tenemos que empujar para que nos animemos. Yo quiero dar muchas skins el día de hoy, así que animemos. Y hay que dejar. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a aquí. Dice que extraño, Nisi. ¿En qué juegas, Neto? Dice Josué, estoy jugando en PlayStation 4. Pero ustedes pueden jugar conmigo, no importa la plataforma en que se encuentren. ¿Ya viste la tienda, Neto? Sí, ya la vimos, ya estuvimos viendo. Ahorita se las vuelvo a poner. Gracias a los sponsors que siempre están ahí apoyando. Demuestren esos emojis que nos han costado poder usar esos emojis. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. De repente ya no escuchaba nada. Me tiré antes, no abrí el paracaídas, voy a caer mucho antes. Qué bueno, voy a ir comenzando, ¿no? Qué bonito. Saludos para el Pro Master, agrégame. Mr. Gaming Tech, YouTube es mi Epic, ahí me pueden agregar, señores. También está apareciendo por aquí arriba, donde aparecen todas mis redes sociales. Ese es mi código de creador. Si me quieres colaborar poniéndome como creador, se te agradecería mucho. Que hay muy lejos, muchachos. Muy lejos, pero allá voy. No, no. Es igual que yo. ¿Cuántas skins favoritas? ¿Dónde dijiste otra skin ayer? ¿No entraste? ¿Cuáles otras skins favoritas tienes? Ahorita que entres, después que entres. Pues. Ahorita que entres juegas con tu skin, con una skin favorita. Con mi nueva skin favorita, chat. Nueva skin favorita. ¿Cuál, cabrón? No, ya vas a salir porque ya va a tener dinosaurio, no hay época. ¿Por qué no se spoilea ahí? Me pueden decir en otro canal de YouTube que regalen pagos porque quiero yo también comprarme mi skin de dinosaurio. Por favor. Ay, Brandon. ¿Qué puso yo? No le salió. Esa es la tarjeta que le sale a Malmeca. Yo la voy a eliminar esa tarjeta porque me siento como mal con la gente, hombre. Hey, gracias. Pues, sí, está buena, ¿eh? Está en el Javier. Esta es la tarjeta favorita. Ya te mandé la solicitud, dice. Ahorita te aceptamos después de esta partida. Habíamos dicho con 180, ¿verdad? No hemos dicho todavía, pero porque ayer nos costó llegar a 150. Si se ponen las pilas, sí llegamos a los 180. Así que yo creo que sí se puede. Ahorita vemos 40 personas. Mira, a mí me dice que. Aquí dice 40, si me voy a la a mi live, como donde está todo lo del live, dice que tengo 49, así que no sé. YouTube también no es preciso en algunas cosas. La cosa es de que ahí está, señores, si ustedes necesitan querer ese live, ese skin, háganlo, señores. Y si no, apóyenme de todas maneras. Entonces dejen su leche o se meten a su familia. Y si solo quieres jugar y pasártela bien, también, no hay pedo. Si no, suscríbete, deja tu like, brother, y puedes ayudar a gente. Brandon Eduardo dice, quiere que caigas en, ¿no pusiste dónde? No, escucha bien. ¿Qué es lo que quieres que haga, Brandon? Que noto, es que son... Pusiste, quieres que caigas en, no pusiste dónde, pero la tarjeta era que no usara escudo. O sea, no puedo usar escudo durante estoy jugando. No puedo usar escudos en esta partida, sí. En esta partida no puedo usar escudo. Ok, no puedo usar escudo
petición por Brandon. No puedo, brother. No puedo, quiero tomar el escudo. No que... El payasito dice que ya tiene la de Galaxy. Payasito solo es mentiras, cabrón. Si ni juega Fortnite, ¿cómo la va a tener? Sí. No me lo puedo tomar, cabrón. Aunque quiero tomarme ese sorbo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Sí, güey. A ver si acaso lo robones. Capaz. Esa es la cara de skin disponible. Pinche Brandon, mira cómo me tiene. Sí, que no uses escudos, dice Brandon. Y mira, yo aquí enfrente de uno arrodillándome. Quiero tomar, no quiero tomar. No puedo, cabrón. Y mira, y lo peor que ando en Sky, quisiera tener mi escudito y todo, o sea. Igual escudos, si matas a alguien, ya te subes escudo. Ah, pero ¿cómo puedo hacer ahí? Si mato a alguien me subo ahí. No puedo hacer nada. No me los puedo tomar. No, porque no te los puedes tomar. Exacto. Tengo el Galaxy S10. A ver, mándanos una captura a ver si es correcto. Exacto, no, mándanos una captura. Que te mande la factura, nombre de él. No tengo el skin, ya dijo que ya no lo tiene. Ah, bueno, si tienes el Galaxy S10 es que puedes tener el skin, cabrón. No lo he bajado, dice Chol. O sea, me está cucando. A ver si he robado, man. Yo no me preocupo porque Edu me va a regalar el skin de la Galaxy. No. Porque yo no tengo dinero para comprarme un teléfono de $1,000. Oye, creo que de ese se puede sacar más de un teléfono. Lo que estaba viendo, ¿cómo se consigue? Y nada más tienes que entrar a Fortnite de tu cuenta y te sale en la tienda para comprarla. Ah, sí. Te la dan en cero pavos. Hasta yo quiero ir a hacer la prueba a una tienda de Samsung a ver si se puede conseguir. Pues pruébala y te grabas. Sí, lo voy a documentar. Ok, yo ni acepto solicitudes, brother. Si se puede, gracias a las 40 personas que están aquí. Dice, échenle a los loops, dice el Diego de Pez. Ey, ¿qué te habías hecho, Diego? ¿Qué te habías hecho? Pero hostia, ¿qué te habías hecho? No se puede, dice. Gracias a Brandon por por la donación, brother. Gracias. No puedo. No estás viendo el live stream, ¿verdad? Jaime. ¿Qué mando? Gracias a Brandon por la donación. Es todo, Brandon. Es todo. Brandon anda con dinero, dice. Ayer ganamos varias. Esperemos que hoy también se ganen varias. Compartan, dice Uciel. ¿Cómo andamos, Uciel? ¿Cómo te lo trata la vida? ¿Cómo vamos? Vámonos, pues. Vámonos, pues. 60 likes en la primera partida. Se puede, chavo. Se puede llegar a la meta. Sí, chavo, llegamos. Solo es que dejen su like, señores. Solo es que lo dejen. Y ya. Vámonos, chavales. Hostia. Compartan y dice, sí, ya van 60, ya vamos a llegar. Rápido, pues es que yo sabía que esta es que andamos a los ratoncitos. ¿Y por qué chingados llevo a estas bailarinas? Ok, Charlie, ahorita los acepto, brother. Dice, digamos que quiero salir. Dice, Charlie, ahora te mandé, soy Joco Pro. Gracias, brother. Gracias a Juanita Rocha que se suscribió. Bienvenida. Bienvenida, Juanita. Juanita Rocha. Ok, espérame. No puedo tomarme porciones, ¿es verdad? Ajá, nada. Pero sí puedo consumir hongos. Eso cuenta como No, es que la tarjeta dice
no puedes tomar porciones. Pero sí. Ajá, y eso es comido, güey. Esto no es. Pero sí se puede. Que voten aquí. Que voten aquí. No puedo, cabrón, no puedo. Me están dando hasta sorbete, me dan, cabrón. Sí, esto es comido. Además, hongos no hay en cualquier lado. Mira, hasta me lo señalan, cabrón, no manches. No están viendo el live stream, tal vez. No puedo tomar nada. Eso es la petición de Brandon. ¿Dónde? La madre, pero si nosotros vamos para allá. ¿Vosotros por qué os queremos? ¿Qué da? ¿Quién me pasa el cloro? Dice. Puta. Uy, sí, güey. Gracias a Anderex22. Gracias por suscribirte. Está burlando de ti, dice. No se puede ir ese payasito, que no se puede ir solo así a poner la cuenta. Se puede, bro. O sea, solamente pones cuenta de Samsung diferente, güey. Y registras tarjeta de crédito, güey. Entonces es lo único que te pide. Mira, ya lo tiré. Oh, uy. Me has robado la. Mira eso en la repetición ahí en el live. Ey, tú sabes que yo puedo, ya estoy viendo que puedo poner repeticiones aquí en el live stream. Sí puedo poner, ahora estaba investigando, pero no lo pude lograr hacer bien, así que, pero más tarde voy a hacerlo. No, tienes que agregar tu brother. El Gaming Tech YouTube es el Epic. Aparece arriba de él. Igual que las redes sociales. Dice Brandon Eduardo, se tomó escudo. No puedo tomar escudo, mena, no puedo. No he tomado escudo. Saludos para Mauro Selvig. Tomé otro. ¿Y dónde están, güey? No, a huevo. Llegan. Chavos, ánimo, eso es live. Si quieres llegar rápido y más skin, inviten a un amigo, bro. Neto, pero ¿tú sabes cómo te puedes recuperar? Neto. No puedo agarrar escudos, que chingada madre, no me den escudos. No, pero que cuando tumbemos uno, tú nos rematas para que te llene. Estaba haciendo, pero. Ah, pero lo tiene que tumbar el güey. O sea que aunque lo tomas al crear el escudo, aunque otro lo remate. Me voy a echar un baño. Te bajaste la tabla. Mira, me van a matar porque no me puedo ni curar. Puta madre.
Alguien anda, no. ¿Jugar? Sí, jugar, pero no puedo. Sí, no, solo tengo, me han bajado 74. Estoy a un disparo y medio. O a un escopetazo a que me maten. O a una y no puedo usar escudos, cabrón. ¿Qué pedo? Esa skin del dinosaurio dice que está buena la skin del dinosaurio. No sé por qué le gusta tanto los dinosaurios, man, pero a mí casi no me ha gustado. Pero bueno, a la gente le gusta, man, a la gente le gusta. Gracias a las 45 personas que están aquí. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir para que más gente venga a dejar su like y podamos sortear muchas skins. Exacto, chavos. Y recuerden que si tienen amigos a los que les pueda gustar, inviten a los chavos a que vengan. Igual tiene oportunidad de ganarse una skin. Y recuerden, chavos, hoy se subió un video bueno al canal. Muy bueno el video, vayan a ver ese video. Gracias, casi estamos 50 personas ya. O sea, si ya hubiéramos llegado a los 100 likes. ¡No puedo! Venga, chavos, que vamos a llegar rápido. Voy a probar la nueva pistola. No, no le he visto, ¿vale? Está para un baile. Pero ya mataron uno, vamos, vamos allá. ¿Cómo fallé este tiro? Pero es que yo estoy a un escopetazo de morir. Pero bueno. Me tenía que... ¿no hay una hoguera por donde estás? Una gracia de hoguera, si te puedes curar, güey. ¡Ey! ¡Que me he trabado, chico! ¡Me he trabado! ¡Me he trabado! ¡Me muero! Bien, esto. Los requisitos siguen siendo los mismos, ¿no? Para decir. Sí. Ya lo voy a poner. El chavo solo pasen los requisitos en pantalla. Para que estén atentos. Mira, me he quedado asustado que no para de correr, chico. ¿Cómo chingado? No, no mueras, neto, hazlo por el canal. Sí, güey. Ahorita lo único que se tienen que preocupar, señores, no se preocupen por nada más que darle like, compartir, estar suscritos y estar comentando. Cuando lleguemos al momento... les damos tiempo, si hay que agregar otro requisito más, sencillito, sencillito, no se preocupen. Ahorita disfruten de este live stream, que ya queremos dar una skin, damos 50 personas ya, así que es dinosaurio, puto dinosaurio. Así que vamos con la segunda partida. Recuerden, chavos, que si también quieren comprar sus cofres, otra manera de ganar pavos, lo pueden hacer. Oh, esa es otra manera. Sí. En los comentarios de StreamLoop, aparte de que pueden ganar cofres, pueden trolear a Neto como ahorita. Es como la partida pasa por eso, estaba jugando sin escudos, ¿no? Porque eso le salió a alguien que compró un cofre. Exacto, ahorita alguien le salió que en el cofre que no podía usar escudo, me troleó, jugué sin usar escudo. Pero a veces les pueden salir pavos, inmediatamente ustedes canjean y les salen 1,000 pavos, que les tengo que dar 1,000 pavos, o 1,500 o 2,000 pavos. Sí, 1,000 pavos, 2,000, ajá, exacto, chavo. Ahí hay premios también, ahí hay premios de dinero. Pues esa es otra forma de que pueden ganar pavos, chavo.
Así que ánimo. Ya saben. Buena partida, dice la otra. Se gana. No, si ganamos, pero yo no. Ya casi estaba. No me iba a morir porque iba saliendo de la. Sí, aparte si. Sí. Escudo, güey. ¿Por qué no hay privadas? A Epic las canceló por el momento. Pero ya pronto las vuelven a poner. Lo que pasa es que al parecer en la comunidad, de verdad, señores, ustedes mismos arruinan las cosas. Pues en la comunidad de nosotros los youtubers, de los creadores, entré a un foro y la mayoría de los youtubers y streamers se quejaban de que no podían jugar a gusto con sus seguidores por el... ¿Cómo se llama? Por el sniping, ¿no? Por el stream sniping, porque los están viendo donde están. Entonces como que... Ahí si no hayan cómo hacer, pues, o sea... ¿Qué pedo, no? Pero la misma comunidad dijo que traen partido. Y aparte de como está en prueba beta, después de que ya pronto regrese, ya se puede para los creadores. Pues a mí, ahí puedes dejar tu comentario, que, porque tienes que hacer la encuesta, ¿no? De cómo te pareció y todo. Yo puse lo mismo eso, ¿no? Aquí que las partidas, pues la gente te miraba. Pero que en realidad era un problema por el cual yo no podía dejar de hacerlo, pues. Sí, no, pues, no sé lo que... Si escuchan una risa a lo lejos, tengo a mi hijo, que ese sí es un niño rata aquí, que se está riendo. Ese sí es un rata completo. Pregunta el Brandon que si ya bajaron a Edu. A ver, mira, ya bajaron a Edu. Ahora Johan Rodríguez es el que está de Streambox. Ya lo bajaron, mira. Ya bajaron a Edu, chavo. Señores, Edu ha perdido. Eso es su logro. Ha perdido el liderazgo. Ahora que entregó todo el medito, ¿no? Ya te bajamos, Edu. Mi hijo es tan niño rata que no juega mejor que yo al Fortnite. Así. Así nomás. Así nomás, con eso les digo todo. Así nomás quedó, ¿no? Dijo el rata. No, mi hijo no llega a Príncipe Rata, no mucho. El rey rata. No. ¿Cómo se llaman los que son los que andan ahí con los reyes? Los que andan así como ayudando al rey, pero no son ni príncipes ni nada. Gastones, no me acuerdo. Hay muchos los que le ayudan. No, pero él es tú. ¿Cómo se llama la dice María Beatriz Chuque Trujillano. Hola, vengo de parte de Slayer 360. Muchas gracias por llegar. Gracias por dejar tu like. Estamos a punto ya. Solamente tienes que dejar tu like, compartir, suscribirte, activar la campana. Y estás participando en el sorteo de 2000 pavos de este livestream. Ya tenemos Edu Bustillo. Vuelve Edu, tío, al liderato, señores. Acaba de donar $10, chinga madre. Dice, saludos, Neto, te amo. Dice, vaya chingada madre. Ucha. No, le duró poco. Le duró poco el gusto, brother. Wow. Les duró poco, señor. Les ha durado poco el liderato. Dice, ¿qué onda, pobres? ¿Qué onda, pobre? Imagínate. ¿Qué onda, pobre? Me
Dice, este Edu todo competitivo, dice. Dice, Edu va a estar diciendo ahorita chingado, si no les puedo ganar en juego, les voy a ganar en esta, cabrones. Sí, ahora, ¿cómo en esta, Edu? Perdón, Edu. Pues también en esta, cabrón. Oye, vengo de parte de Slayer, dice. Gracias, María, gracias, María, gracias. Gracias, gracias por venir, brother. Ya saben que aquí hay todos los días, chavos. Aquí todos los días sorteamos, así que no hay problema. Punto. Ey, yo no he looteado nada, pero por andar ahí leyendo comentarios. El Santiago está yendo compitiendo también. Ey, ayuda, ayuda. Yo pensé que era un enemigo, un amigo, cabrón. Es el único que saldrá pack de lava, güey. Que tendrá tres skins. Es que... eso no lo sabía, bro. Es que mis amigos andan bien lejos de mí. Gracias, cabrón. A ver, déjame ver qué pasó. Puta, sí, güey, te lo dejaron en corte ahí. Puta, de nuevo, Edu. Ahí está, ¿ves? Edu nuevamente con dos modulación de 5 horas, porque dice: ya no comieron, pobres. Pinche Edu. Alan Sama dice, ¿cómo participo? Ahorita lo único que tienes que preocuparte es por compartir para que vengan más personas a dar su like. Estar activo en la caja de comentarios durante todo el live stream. Suscribirte y dar like. Después, cuando ya vamos a sortear, vamos con lo demás. Gracias a Mena. Expulsado. Gracias a Jaime. Expulsado. ¿Qué? ¿Meterte en oro? Bueno, cuenta. Pone a Don Ramón. Este, yo no lo pongo. Yo tengo mi equipo de producción atrás de mí. Ay, atrás de mí. Tenemos loops gratis y loops que son pagados. Los pagados pueden tener opción de poder ganar. Y los que no son pagados, los pueden tener oportunidad de ganar pavos, dinero y ponerme a hacerme bromas aquí en el stream o hacer cosas que hagan. Y los que no son pagados, nada más puedes poner un mensaje que ya cuando llegue Rudo los va a leer. Y miren, chavos, ahí está. Mi nuevo skin favorito es todo. Pinche no, loca. Mejor ni te volteo ni a ver, cabrón. Neto, yo te apoyo duro. Dice Santiago Tello, Neto, yo te apoyo duro contra el muro. Uy. Vámonos. Él es Edu gay, dice. No, gay. Pero yo digo que gay. Mira, Batuchaya ya anda. ¿Cuánto tiempo tenía Batuchaya de no venir? Bastante. Sí, tenía unos días, ¿no? Tenía varios días.
¿Cuánto valen? Entra a la página, muchacho, entra a la página. Hazte tu cuenta, es gratis. Porque de todas maneras a veces les mando cofres gratis, se los regalo, los sorteamos. Para que puedan ustedes mandar. Dice Johan Rodríguez, vengo de parte de Slayer. Gracias por llegar de parte de Slayer. No olvides dejar tu like porque tenemos que llegar a la meta para poder regalar. Acuérdense que el primer skin que se regala es el más difícil. De ahí los likes son menos para regalar el segundo, el tercero, el cuarto. El... Y hemos regalado hasta 4 o 5 skins por like. Por like, chavos. Así que. Entonces, a mí, chavos, les conviene. ¿Dónde estamos? Neto me copé el skin que trae Meca con tu código. Gracias, brother. Siempre que hagan sus compras, compártanlas en Facebook o en Twitter. Y yo... O ahí. ¿Dónde? Yo creo que en casa, ¿no? Ya había puesto allá en escalones triviales. ¿Cómo vamos a escalar aquí? No, está bien, está bien. Ojalá tenga la oportunidad de jugar una partida contigo, Neto. Ahorita después de esta, déjanos, tú eres el que está en Twitch, ¿verdad? ¿Cuál es tu Epic? Agrega a Mecha también para que te invite. Nomás no te vayas a asustar si aparece la foto de él con un arcoíris. Ya lo busqué, ya no vi ningún arcoíris. Saludos, Maxtro. Otro que se pierde. Ahí donde estás tú, Meca, cayó gente. Voy contigo, Meca, voy contigo. Puta madre, cara. Se fue, güey. ¿Dónde está, güey? Que no hay nada, güey. Puta madre, no, güey. Uy, güey. Mira, abre ese. ¿Dónde sirve el ratón, güey? Por aquí huele la rata, güey. ¿Huele rata? A ver. Y muy hediondo, güey. ¿A dónde estás, Dinos? Porque yo tengo aquí una arma de alcance. Tengo para alcanzarlo con esta arma. Acá hay uno. Saludos para Emilio Moreno. No, destruiste el cofre, güey. No. Voy. Cuidado, Meca, cuidado. No, madre, cabrón. Necesito que alguien venga. Alguien venga. Voy. Bueno. ¿Murió? Bueno, está bueno. Se tumbaron ya. Puta, güey, ese güey sí te iba a matar, güey. El mamá dice, rey, ¿y solo él estaba aquí? Si lo tumbaron. Si el Aguilar dice, hola, vengo de parte de Slayer. Bienvenido, brother. Gracias, Slayer, por darnos por acá. Muy pronto, tal vez voy a estar en un live stream con él. Así que vamos a ver qué pedo, nos vemos también por allá. Por allá, pues. Oye, güey, acabo de ver una construcción allá atrás. Qué pobre me, ya me salvé, cabrón. Ahora me salvó, güey. Sí, güey, si no es que quería ver si no venía, güey. Meca, aquí tengo un sí, escudo. Si este me da a morir, cabrón. Tengo un escudo. No, yo ahí me estaba. Tengo un escudo.
Venga, ¿lo quieres o no? Ya voy, espérate. Aquí lo dejo. Hay que ir a las esferas de Cáncer, güey. Para irnos, güey. Oh, ya lo agarró él. Ay, boludo, ¿cómo dice? El bolón, una escopeta, no hay escopeta, no hay escopetas. Wow, yo soy serio, bueno, dice Bruno. Sí, lo que pasa hola, es que no, pistola, es difícil coincidir con los horarios. Nachito, Cebes dice Neto, ya saca las pedorras. No me ha salido ni una pedorra. Ya. Ok, ahorita señores, ya lleguemos a los 100, porque ya faltan 4. Eso es imposible, ya hay 52 personas. Sí, hay más de 10 personas no han dejado su like, más de 10. ¿Has hecho ver si faltan, güey? Ya ahorita voy a cerrar mis ojos y cuando los abra ya hay 100. Voy a abrir mis ojos a las 3. Ey, ahí en los cofres también hay este que voy a jugar por 20 segundos o no sé qué con los ojos cerrados. Simón, también sin armas, güey. Sin armas. Y si no la ganamos, güey. Escopeta, güey. No es que aquí hay una fogata, güey, y también para el otro. Yo necesito una. Ah, y aquí hay una gris. Ah, ya. Oh, bueno, vámonos. Sí. Hola, ¿cómo estás? Voy. Dame. Me cae especialista. Lo voy a tirar. Yo no sé si la gente le dice, ese es Mr. Gaming Tech, mátenlo a él, cabrón. Está, puta madre. Meca busca a los enemigos. O los enemigos míos. Necesito curarme, güey. ¡Uy! ¿Qué? Hay un perro allá arriba. Shit, güey, qué perro. Voy por ti, güey. Perro. Pinche perro, güey. ¿Dónde está el bastón? Luego, vamos. Soy. Crucios. José Crucios. Gracias, José Crucios, que se acaba de convertir en miembro. Puede hacer uso de sus emojis también. Y ya mañana, ya tengo grabado el video, señores. Les voy a sacar el video donde ustedes van a poder jugar dúos conmigo. Dos o tres partidas de dúos conmigo. Y si tienen Skype, si tienen una cámara, van a poder ponerla aquí en el live stream y jugar como que fueran ustedes los que están streameando. Así que se va a poner bueno. No, güey, ya voy. Deja, llego a ese canal. Igual con el punto. No llego al punto, güey. Este güey se cayó. No sé si le dispararon. Ven, llega aquí, que te doy cura. No llego, güey, no llego. Ya te salgo. Espérate, llego más adelante. Corre. Madre, como quiera no llegamos a la otra, ¿no? Corre. No, güey, se va a volver a cerrar, güey, saliendo.
para hacerlo lo más rápido posible. Vámonos, vámonos, no lo vamos a poner. ¿Cómo me gano la skin? Dice el 5-7. Ahorita lo que tienes que hacer es suscribirte, activar la campana, dar like y comentar. Y estar aquí comentando durante el live stream, activo, sin moverte, man. Cuando lleguemos a la meta, se va a sortear por medio del bot. Exacto, bro. El bot escoge al azar, brother. Así que, ánimo, chumón. Por eso entre más personas vengan a dejar su like, es mejor, porque hay más oportunidades de ganar. Más sorteo. Más sorteo. Vamos, ánimo MGT, dice Brando. Saludos para Smith Bambao, Card Gamer. Vengo de parte de Sayo. Ya tiene la nueva skin de Samsung Neto. No, no la tengo, hermano, todavía. Esperando que no lo compre en la Galaxy. Como no lo tengo. Uh-huh. Cuando no lo compre Samsung Galaxy, ahí no te gana de. Así, güey, cuando lo compre, güey, no más. ¿Es rico, güey? No, no puedo, güey. ¿Qué es eso, cabrón? El nuevo PlayStation Now Press Kit. Ajá. ¿Ya lo vieron ustedes? Gente ahí. Gente la Mario. Yo pensé que te había enviado un video ya de. Pero PlayStation Now es la plataforma online de Play. Sí, no, pero han sacado una consolita, Press Kit se llama. Exacto. Oh, no mames, neta. Yo pensé que te había enviado un video, neta. Hay gente abajo, ¿no? ¿Ya está en la venta? Sí. Ya, me. Wow. Ah, buena, buena. Me voy a poner aquí, porque creo que está escopeta yo. Tiene mi ¿sí? cámara cuadrada. No. Mira. Yo soy más rápido de eso. Señor, voy a ver si compro. Te voy a mandar el press kit de PS2, PS3, PS4 games on PC. Vaya. Es. Hostia, voy a ver si lo compro y hacemos un unboxing y gameplay de esto también. Ya, bueno, estaría bueno. Nada de exclusivo, tampoco aquí no. Ok, vamos a buscarlo a ver si está en Amazon y lo compramos, porque eso está buenísimo, no lo había visto. Yo pensé que te lo había mandado. Don Brandon, otra vez, cabrón. Qué pedo, Brandon tiene suerte, güey. Te voy a regalar otro cofre, Brandon. Te voy a regalar otro cofre. Ahorita te mando. Te pasé mi suerte. Me pasó la suerte de América. No está a la venta todavía. No está en Amazon. Por lo menos no está en Amazon. ¿Cómo se llamaba? Brandon Eduardo, ¿verdad? Uh-huh. Señores, ¿quién tiene cuenta? Voy a regalar cofres. ¿Quién quiere cofres? Si quieren cofres, quieren cofres, quieren cofres. Ah, huevo. Es más, señores, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir de promoción. Si compras un cofre, yo te regalo un cofre, y así. Si compras 3, te regalo 3. Si compras 4, te regalo 4. Y así. Si compras 10, te regalo 10.
Está bien, ¿no? Doble, estamos al 2 por 1. Para los 100,000 suscriptores, vayan porque incluyen consola, no una, dos. Vayan, regístrense si quieren ganar en este video, señores. Si no, no van a poder ganar. Dice, promoción calidad, dame 5 entonces. Es que los compraste antes, cabrón. No, pero ahí te mandé dos, Brandon, ahí te mandé dos. Pero no me dejas revivirlo. Ok, ya estuvo a las dos, ¿verdad? O no, solo una es de él, ¿verdad? No. Fue la primera. Si quieren tener oportunidad de ganar controles o consolas o tarjetas, vayan a registrarse a ese video. Si no, no van a poder entrar. Son premios para los 100,000. Oye, ¿se puede poner en privado? ¿Vas a invitar al de Twitch? Oye, ¿ya no te agregó? ¿Te agregó Meca? Meca. No. No, no tengo invitaciones de nadie. Neto, me tengo que ir, dice. Brandon dice, gracias por los cofres. Que vean, cabrón. Oh, me falta uno, voy a abrir la privacidad. Entre cualquiera. Neto, me tengo que ir, dice Gabo. Si hay una canción, me tengo que ir. No, se me descansa. Vámonos, estás Javier, ¿cómo estamos? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás viendo el live stream? Sí. Sí, estoy viéndolo. Ok. ¿Qué color de camisa ando puesta? ¿Cómo se participa, Neto? Por el momento solamente tienes que estar suscrito, dar like, activar la campana y estar durante el live stream aquí. Ya después, cuando estemos a punto de sortear, ahí si agregamos más cosas, te decimos. Hola, Iván, dice, es un nuevo sub. Bienvenido. Tenemos ya 105 likes. Ahí la llevamos. Ahí está. Vamos bien, chavos. Vamos bien, chavos. Javier anda tomado, dice. Sí, yo creo que anda pedo. Yo estoy tomando. Diego de Bes. Que no conduzca el boloncho. Quiero ir al cine a ver esta movie. No he podido ir. Bueno, ya tengo un tiempo de no ir al cine. Y eso que hay mucho al cine. Bastante. ¿Cuál quieres ver? Acabo aquí de salir esa de No Manches Frida, la 2. Yo no he visto la 1. ¿No has visto la 1? ¿No ves si está buena? ¿Pero le queda de chiste? Sí, ¿sí está buena la película? Sí, pues no la gran cosa a mí, porque cuando vienen películas latinas acá, yo a mí me gusta apoyarlas, pues. Porque sí. Que le den espacio a nosotros los latinos está bien.
Sí, pues acá en México sí, las salas sí se llenan de... Cuando es película mexicana o así. Sí, se llena de... Por aquí... ¿Y otros países de Latinoamérica? Muy pronto nos cuando yo... Nos meten como a otros cines, no como... Pero no, no. Los más prestigiosos. Bueno, los más... De renombre que hay. También eso está bueno porque así va gente que sí le... Que sí le gusta esa cultura ahí. Ya, yo primeramente cuando ya esté en Centroamérica, en El Salvador, vamos a empezar a filmar la primera película. Para vamos a ponerla en el cine. Ya sabes que con los que trabajo ahí. Brandon Villatoro. ¿Cuál es la carta que canjeó Villatoro? Ay, aquí están las pedoras. ¿Cuál es la que canjeó Villatoro? Esa carta era importante, brother. Esa carta era importante porque salgo yo en la foto. Dice. ¿Qué decía? Que lo tengo que agregar del PS4, ¿verdad? Sí, dice, no tengo Play 4, agrégame en Nintendo o alguien del MGT. Ok, no lo agrégalo en Nintendo, ¿no? Pero... ¿En Epic, no? ¿En Epic, no? No, porque en Epic... Sí. Pero es que ese, la cosa es que... Te va a agregar en su Play, en su PlayStation, pues en su cuenta. Pero como no tiene PlayStation, va a ser Nintendo. Es que yo no estoy agregando a nadie a mi cuenta de Play. Es que va a ser. ¿Va a agregar en Nintendo? Sí, déjame sí. Tu cuenta en los comentarios y te agrego. Es que no es por un número que haga en Nintendo. ¿Año qué? No, esta es que no sé. Que no lo único que hay que poner ahí. Que no tú juegas en Nintendo, pues. No. Bueno, yo tengo Nintendo, muchachos. Así que si quieres, Mr. Gaming. Yo no te encuentro. Cuando me encuentro. Bueno, nomás. Como Javier Jayo. Los jueves que salen los está. Una roca. Ay, Javier, ya andas tomado no, otra vez. Con el cuello salón de Río. Ya no, güey. ¿Están haciendo una fiesta? No, están viendo una comedia. Ah, bueno. Pero como es niño rata, se sobreemociona más. Bien, también todo muy. Me lo estoy viendo desde la universidad. Mira, Javier está jugó ayer con nosotros y ahora otra vez. Pero Javier anda tomado. No, bueno. Y ayer, ¿no? También. Desde ayer anda tomado, agarrado avión. Te agarro el bici. Qué genial, bro. Espero que todo salga bien, dice Mario. Órale. ¿Te oye, Neto? ¿Alguien tiene algo? ¿Cuál comedia es? Para yo reírme también de pobre. No sé, güey. Yo quiero pensar que es una comedia. ¿Es un drama? Te imaginas que es una película de miseria y se me riendo, güey. ¿Qué película están viendo? ¡Jesucristo! ¡Puta satánico! Y yo quiero mi semana más tarde. ¡Se mamó! Me hace falta el audio ese de ese mamó, fíjate. Aquí en esta temporada no salió. ¿Se mamó? ¿Es que lo mandé todo eso, Neto? No, es que lo teníamos, pero se mamó. Era de la temporada pasada de mi pequeño. Pero se mamó. No, ya. O sea, se mamó. Lo teníamos, pero se mamó. Sí. Ándale, Fabi. Ya no me queda nadie. Nadie se mueva, hay que esperar a Fabi. Yo sé que otra regresa. Meca, ahí te dejo esto si la quieres llevar. No es por primera persona efectivas.
No, de verdad, fíjate que yo les tiro las pedorras esas y les bajo bastante, güey. Saludos a Leandro Saavedra. Sí, güey, me vieron que regresaron de esta. Tomando. La granada de impulso. ¿Regresaron quién? Las granadas de impulso, güey. Ah, sí, sí, sí. Hola, Pedro. ¿De qué? No, yo no le entiendo nada, Javier. O sea, que él anda tomado. Hola, Pedro. También estaba en la temporada pasada de Mr. Gaming Tech, también estaba el Nimer, el Apúntele Bien. Señores, manden out, manden esto como video, como el que tengo de Don Ramón. Yo, esta semana va a estar. Ahí viene gente. ¿Tú has visto que desde aquí le he bajado 50 de escudo, chaval? Otros 50, güey. Otros 50. Muerto. Oh, mis caras, güey, no. ¿Cómo se robó? Me he cansado. Y ni se las merecía porque yo le he bajado casi todo el escudo y 40. Hay que pasar acá abajo. Puta madre, cabrón. ¿Quién tiene minis? Minis para la mini. Arriba también hay gente, arriba. Ahí, también hay gente. Tenemos. Uy, cabrón. ¿De dónde te estás sacando esos minis que nunca me los das? ¿Pero para qué quieres mini? Está lleno. ¿Al otro, compa? Mini. Yo le iba a dar mini, pero... Ya lo tengo. Gracias a Wanda BZ. Yo traigo en el terreno conmigo. Ahí le dejé abierto y nadie le disparó, cabrón. Y ahí voy otra vez. Aquí, atrás, atrás. No mames, eso es puta madre, cabrón. Bajemos al Edu, suscríbanse, dice. Ay, va para abajo el Edu otra vez. Ya no lo jodan, hombre. Va a decir puta la madre, ya no lo va a estar doblando ni madre. Ahí tira, ahí está la saltadera, a lo mejor vete. A ver si seguro. ¿Cuánta vida tiene este güey? Úsala, úsala, vete, ahorita. Vas a morir, vete. No, mira, poner la trampa, güey. Hubiera ajustado la bola esa, ¿cómo se llama? La. La esfera. No, la grieta. La grieta. Santiago Tello, si es complicado ese amigo, dice. Neto, porque eres el mejor hombre. Uy. Porque no eres la mejor mujer. No olviden apoyar a Neto en la tienda. Es correcto, como Mr. Gaming Tech YouTube. Me encuentran en la tienda aquí por mi cabeza. Pasan todas mis redes sociales, Facebook, Instagram en este momento. Pueden ver. Facebook, YouTube.
Por 3 me regalaron mi hermano. Epic, mira. Creador, mira. Y también me pueden agregar ahí. Ya estuvo con Javier, le falta una. Este la pegó. Yo voy a decir, no se debe. Sueño un ratito por nada. Chamo, le está señalando a tu nivel. Sí, ¿qué nivel? ¿Ya ves? ¿Qué pasa? Voy a ir al baño. Nachito dice que partida perrona ganamos ayer, es cierto, eso fue una de las partidas buenas de la semana. Por cierto, muy probablemente va a salir en el video de los mejores momentos de la semana, buena partida la gente. ¿A dónde? ¿México? En tu casa. Esto lo recomendé a ti, dice. O sea, Javier, le hablé de ti y se fue directo a tu canal. Todo. El Rudol ya no apareció, dice Brandon. El Rudol aparece como el viento. Sopla y se va. Hola Neto, dice Ricardo López, ¿cómo andamos Ricardito? Se me fue el internet, me dije que me estaba fallando, dice Car Gamer. ¿Y cómo lo detuviste? Le puso un alto. Lo amarró con hilo. Donde caen ahorita si hay buenos loops, dice. Mar, qué rico color. Ok, ya tenemos que. Ahorita ya tendríamos que estar llegando a los 130 likes. Ya. ¿Qué onda? ¿Ves? Nomás decimos rudo o algo y ya la gente ya sabe que llega rudo. Invoca, ¿cómo andamos, Rudolf? Bien, aquí andamos abriendo todo lo que me corresponde para ver si mandaron luz las cantitas. Por ahora, lo que más abrí. Los luz. ¡A la mierda! ¿Y qué andabas haciendo por allá, vos? ¿Y a eso cómo lo mataste? Hay que hacer la heavy. Yo no la escucho bien, pero bueno. Esta era tu última partida, Javier. Ya. Y la venita a desperdiciar de esa manera, Javier. Estás bien pendejo. Bien pendejo. La partida. Porque vos sí ya sabes a qué te refieres y me decías, toma, toma. Y no la paraste, no la dejaste que explotar. No te la quiero ver, güey. No, pero yo se la tiro para que la pare, cabrón. Y la dejo. ¡Puta! ¡Oí! ¡Caray! ¡Oí! ¡Tú se las tiras! ¡Puta! No, man. Yo que sé qué les pasa a ustedes. Que lo que se entera uno, cabrón. ¿Qué es lo que te pasa, mica? ¿Qué es eso, man? Yo se las tiro para que alguien se las pase. Yo se las tiro para que alguien se las pase. Señores, a preparar memes también sobre eso, por favor.
Es lo que acaba de decir, es lo que acaba de decir Meca, por favor. Es que tú superaste el límite, Meca. No, pero que aquí te dice así, cabrón. Vamos a poner a nuestro. A nuestro. A nuestro comandante rata Santiago, por favor, atendeme a este muchacho con eso que acaba de decir. No, 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 las anda aventando para ver si alguien se las para. O sea que Meca tira las pedorras para ver si alguien se las para. Está cabrón. Pinche Meca. Ahora sí te volaste la barra. Que Dios me da risa. El rudo se la hace manejo de la cena. El rudo se va de los semáforos de la cena. Que rudo se las imaginó, güey. ¿Qué fue? Te vas por donde viniste, cabrón. Ay. Oh, fuck. This is insane. No, hola. Tranquilo. Se mamó, dice. Se mamó. Aquí está la nueva arma, no la quieren probar. Ah, está fea, güey. No sirve esa arma, no sirve. Hay gente ahí, güey. Hay gente ahí, güey. No te la maté. Espérate que me rayo. Se ha caído. Vamos, vamos, vamos. Aquí arriba otra vez. ¿Por qué es que solo a mí me buscan, pues? Son dos, cabrón. Ya se estaba muriendo el perro. Esperen, no tengo. Ahorita va. Dice Nachito, ¿qué pasa, crack, máquina, fiera, jefe, tifón, número uno, figura, monstruo, mastodonte, toro, furia, ciclón, tornado, pista, fenómeno, campeón, maestro, torero, puta? Amén. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Bueno, vamos con los loops. Voy por agua, en lo que dejo aquí el señor de los pavos. Señores, esas pedorras han venido a causar mucha risa últimamente. Yo lo falta que caiga Rudo y yo también con las pedorras. Ok, vamos con los loops. Sale pues de Elba. No, Eduardo dice saludos, Neto. Hey, Santiago Tello dice saludos, van a apoyemos al canal Fernando Ruiz. Steven Decado, buenas, Neto. Ten Luz Carmipetti, saludos a todos. Gabo, Benerlud.
Bueno, ánimo, chavos. Venga, vamos por esos likes. Gabriel, hola, hola. Y hola, brothers. Pambao, ¿qué onda? Santiago Tello, Rigo, las luces todas rojas, las violetas azules. Quiero tener al neto en mi cama para arrancarme los calzones. ¡Ay, güey! ¡Qué fuerte! Fermi Preti, saludos, Rudo, para cuando llegue. Gracias, brother. Steven, otro look. Yabo, otro look más para apoyar el canal. Fabi, acá andamos. Código Mr. Game en la tienda de Fortnite. A ver, bro. Don Eduardo, saludos, Rudo. Gracias, todo. Igualmente, gracias. Lenin, siempre apoyando a la neta. A la muerte, sí, te amo. Gabriel, ¿cuándo volverás a hacer Live Street en Facebook? Juega Metro, no te arrepentirás. No lo animo, chavos, esos loots. Santiago Tello sigue apoyando a gente, compartan su like. Por mi preti, antes de irme a comer, dejo otro loot. Don Eduardo, saludos a Chucho Nolo. Nolo, venga, chavos, vamos con más likes. Bravo, bueno, último grito del día. Gabriel, no sé qué decir, ya le envío al grupo el video. Pero, ah, ya, ya se envió, bro. Bambao, Luffy. Leonardo García, ¿qué onda, neto? Mi primer libro, Santiago Tello, neto, dame amor, papi. Don Leonardo, Chucho Nolo, ya te envié la solicitud de Nintendo, soy Fendo 50. Mándame una captura de eso, porfa, Rodón. Si puedes. A ver, Simón. A ver, te mando mensajes. Ok, sí, sí, sí. Lenin dice, neta, ¿por qué esta eres un crack, bro? Vamos a ver. Vámonos de una vez. Kevin Dale. Villalobos, buenas las tengan, mis estimados. No sé qué las pases, pan. Ya se sacó Javier. Ya son todos los que llegaron. Yo mandé otro, güey, a ver. ¿Y ves que llegaba? ¿Cuántos van a tocar? Pantalla con los tres estudios del igual skin. Oh, sí, no. No, no llegó el tuyo, bro. No manches, güey. Ya me lo voy a llegar. Ya sé por qué solo a mí me estaban matando, ¿no? Yo estaba de color rojo, cabrón, dije un chingado, es el primero que venga a la vista. Mira, 28. Psicológicamente, cuando tú estás jugando y ves a un squad, tú vas a matar primero al que ves primero, y el que ves primero, o al que ves más fácil de... el de rojo. El de rojo me lo cojo. Ese de rojo apachurro. Ese de rojo me loco. ¿Tiene nivel R de parte de? De temporada 100. De batalla a 100 de temporada 52. Puta, tú me estás. Qué pinche bicho. No. 96. Ah, cabrón, y dije 90 y sí dije no más. ¿Y tú no lo? Yo 47. Ah, ya lo acepto. Pero 56. Y con el mismo pase que yo, güey. Chime que está enfermo, güey. Por eso ando regalando las pedoras. Sí. Brandon Rafael está bañado. Nuevamente. Brandon Rafael.
Nuevamente, señores. Si no han visto el video y no han ido a participar, a inscribirse para poder ganar los premios de los 6,000 suscriptores, vayan. Y vean, señores, por favor, porque entre más rápido lleguemos a esos 100,000, más rápido vamos a dar esos premios. Vayan a ese video, regístrense, si quieren participar, porque si no, no puedo saber yo si ustedes quieren participar. Después vamos a regalar consolas, juegos, y quien quite que si llegamos más rápido y me pongo contento, puedo doblar ese premio a que sea otras cosas más. Así que, vaya, tengo bajones. ¿A quién le quieres doblar el premio, neta? Se las doblo, dijo. Solo quieren no, pelear. Esa foto de Nintendo que mostraste, güey. Ese Nintendo ya ratos me lo traigo con ganas, cabrón. Está bien chingón, chingoncísimo. Pero demasiado, güey, ¿eh? Yo me lo voy a comprar. Sí, está bien chingón. Bueno, sí, cómetelo. Voy a hacer un boxing y a la vez voy a hacer la promoción, que voy a regalar uno igual de eso al final, lo siento. A huevos, Simón. A huevos. Y el Meca se ha quedado callado analizando lo que dijo, fíjate. Como diciendo, puta, la cagué. Ya ves, la cagué. Todo por quererse burlar. Sí, porque va, este Meca salió peor porque dijo, por lo menos no lo dijo, aquí llevo las pedorras, ¿verdad? Dije, nada más unas pedorras. Pero este dice que las tira para ver si se las para o tampoco. Ay, no sé con qué vaya a salir Rudolf mañana o yo, puta madre, si se pasa. Porque si esto se pasa, chicos, mañana Rudolf y yo salimos. Ve, y aquí están las pedorras nuevamente, si alguien las quiere. ¿Quién las quiere, va a decir? No, porque dije las pedorras, no dije mis pedorras. Pa. Pues esas son. Ahí están. ¿Qué pedo? ¿Se llevaron todos los de aquí o qué? ¿Quieren un sniper? Aquí hay sniper. Llevo una pistola, güey, nada más. Eso mismo dije yo. Así por si le quieren jugar. Ya saben. Ay, qué pedo, güey. Primero va el helicóptero. A ver, oye, creo que esos minis, güey. Ah, nada más esto. Esperen el memazo que se viene de Meca, dice. Espera, porque el que acabo de ver ahorita que mandaron. No sé quién subió. El último que ha subido de Nolo está bueno. A mí ya me lo confesaron, tuvieron miedo. ¿Lo viste? Es el último. ¿Viste el último, Nolo? Subieron otro, güey, no me la chupé. Sí. ese está mejor que ayer. No. Y no sale ni tu foto, fíjate. Aquí. Pinches chupadas, sí. Sale mi foto, cabrón. Es que, mira, hay una cosa que esta gente son artistas, cabrón, a la hora de los memes. Se han graduado de memelogía, cabrón. Sí, mamá. Ellos como el cabrón. Tienen tiempo, cabrón. Puta madre. Ya lo vi yo. Oye, no, parece de que. Ese yo creo que. Lo pensaron antes de que Mika dijera lo que dijo hoy, güey.
Pues sí, güey, todavía no estaba en el presupuesto eso. Esa vida de controlar el negocio. Señores, si no han visto este meme, vayan y denle like a la página de Facebook. Únanse a nuestro grupo también, que se llama Gamers Latinos en Facebook. Tal vez podemos poner el link de ellos aquí. Se me olvidó, hombre, poner el grupo aquí en la descripción. Vayan. ¿No has puesto el eso en los que pase a ti, así como automático en los comentarios del grupo de gamers? Mucha creatividad que usan, güey. Oh, el helicóptero, voy a ir a ver, yo no lo he visto. Mirad, güey, tienen tiempo. Es una pinche creatividad, no chingadera, cabrón. Lo voy a usar para otra cosa, güey. Para ver que lo van a romper. En ese tiempo lo que fue hacer un meme, güey. Podrían compartir el canal en grupos, güey. Invitar a más amigos, güey. Pero no, güey. Ok, pero este helicóptero no estaba. Sí, güey, ya lo habías visto desde la semana pasada. No, por eso, desde esta temporada empezó, ¿no? Que sí. El que señalé ayer, ¿no? ¿Será que muy pronto vamos a andar en helicóptero? Pues que dicen que a lo mejor regresan los años. Pero a lo mejor regresa. A ver, ponen helicópteros. Haría bien que los helicópteros estuvieran, pero serían como helicópteros así, chiquitillos. Un de ambas personas, ¿no? Sería. Ajá, como de una persona estaría bien. ¿Qué estás haciendo, bro? Jugando. Para completar mi desafío de hoy. Che vicio, man. ¿Y cómo vamos con los desafíos? ¿Ya terminaste los desafíos de la semana? De la semana 13, güey. Eso está rudo. También el de la huida, también lo terminé. Esa vez nos tardamos en ganar. Sí, nomás. Claro, después de que te fuiste a ver. Claro, en el canal del Fantasmita fue el que me echó la mano. Otra, es que todavía me faltaba una. El canal del Fantasmita te echó la mano. Kevin Tello dice: para ganar. Kevin Tello dice: te puedo donar. ¿Cómo? No se oye tan mal como que la hacen. Donar puedes. Para ver que se las lleva. Hacer si tú gustas, no es obligación, es parte de. Puedes. Tirarlo en Super Chat, brother. Andale. O si no, también puedes comprar cofres, bro. Ajá, puedes comprar cofres que te pueden llevar a ganar pavos. A ganar pavos, bro. Amarles llaman Mariego. A mí me gustaría más. Mira, que compres cofres. Comentarios, está. Sí, aquí en los comentarios pueden ver lo del Streamloops. A mí me gustaría más eso. A que donen, porque por lo menos comprando cofres pueden pasársela bien en el stream y a la vez tener la oportunidad de ganar pavos. Ya, wey, wey. El Santiago bien preocupado. ¿Qué onda? ¿Qué pedo con ese Kevin Tello? Hey, aquí dejo las granadas de humo. Voy a llevar un botiquín mejor. Dice el Kevin Tello. El que es de ellos, hijo nuestro, qué pena. Llévatela, Lolo. Tal vez alguien se las quiere parar a Meca. Es que voy a explorarles regalando. A ver quién te las. A ver quién las cacha. Qué
Pero bueno, una pinche agua. ¿Quieres una M verde? Aquí hay. Ay, la pinche tormenta, güey. Estaban, ya saben, cofres, string loops, los pueden comprar. Ahí voy a dejar un sniper silenciado, ahí está. ¿Morado? Sí. Había traigo uno morado. ¿Qué dispara o qué? Déjenme, chicos, no escucho. ¿Hay otro IMK? Una copeta morada, por allá. Había una escopeta morada, ¿no? No, no, sí, pero allá adentro. ¿Fue buena la lluvia? Sí, allá adentro. ¿Dónde está su? Y aquí tengo dos botiquines. Ahí hay otro momento, güey. ¿Dónde estás, Nolo? No. Nolo. Hey. ¿Qué pasó? Acá estoy, acá estoy. Chale, sí, güey, ¿por qué remató? ¿Traes escudo? Traigo uno de 50. Ok, mira, aquí hay un botiquín. Ven, me curo y nos vamos con la gripe. Oh, no, vámonos, vámonos, me acuerdo ya. En la montaña, ¿no? Ahí me disparan. Ahí hay que ir. Vamos por acá. Güey, estamos fuera de... Oh, chingas, es cierto. Estamos fuera de zona, güey. Estoy viendo atrás, que me... Estamos la grieta para nada. Ah, por aquí ya estamos dentro.
gracias a Tablet Bautismo. Gracias por suscribirte, hermano. Tablet Bautismo. ¿Que se te hace conocido o qué? No, es como que es nombre o como Tablet Bautismo. Es que hay que esperar tanto. Saludos para Rudolf Casta. Vámonos, ¿no? No, se cierra. Oh, aquí estamos. ¿Venimos? Por acá, güey. Pero aquí no nos pega, aquí donde estoy yo. Métete al baño conmigo, ¿no? Oh. Ay, ay, ay. Te la regresó, güey. Tú primero lo invitas al hotel y ya él ahora te invita al baño, ya más te invita, güey. Que no te escuche, ¿qué hacen los memes? Ahora, uno invita al baño, pero este hombre se está propasando. Uno solo lo invita al baño, pero este hombre ya está con otras cosas en la mente, hombre. Estoy esperando a que lo metas acá. ¿Estás esperando? Mira, me nota que va a ser live stream, luego. Ey, ¿por qué no suena la música? Creo que aquí está sonando la música de... que tienen aquí puesta. No, lo toca la trompeta. Oh, para yo. Esto no la compró, cabrón. Sí, es cierto. Tenía la oportunidad y no la aprovechó. Tanto que esperó que saliera más y no la compró. Ya no va a volver a salir, güey. No, le digo, neta, no va a comprar la trompeta. Y dice, sí, ahora. Y aquí le pregunto y dice que no la compró. El Héctor dice, vengo de parte de Slash. Bienvenido, el señor, ya va a salir. Mira, se está orinando, no, ahí está el baño, no. Pero ese está ocupado, ya va a salir usted, ¿no? Apúrate, cabrón. Oh, mira dónde estamos, en esta esquinita estamos bien. Vente, júntate. Oh, no. Mira. Ay. Oye, güey, quedan cosas, güey. Quiero un squad, cabrón. Ya ves, su maricona. Déjame subo en tu cabeza. No. ¿Qué proposiciones? Eso es un mariconada, cabrón. ¿No andas una trampa? No, güey, no. Es una jantadera, güey. Si entra alguien, le voy a pegar la bomba. Así salgamos muertos todos. Yo también traigo una granada. No me la vayas a pegar a mí. Y corras hacia allí, güey. Luego la granada. Ahí vienen. ¡Silencio! Silencio, ahí vienen. No lo lleva la pena. Ahí vienen. ¿Qué está ahí? ¿Dónde arriba? ¿Están arriba? No te muevas, no te muevas, Santiago. Chale. Ahí vienen, perro. ¿Le disparamos, verdad? ¿O granada? Yo le aviento una granada, güey. Okay, luego. Yo le disparo. No vas a disparar, no hay que hacer ruido, güey. Si botan esta pared, si la cagan. Pero miren hacia arriba, porque no vayan a... Dejándoles escondido.
No, no, estoy bien cagado, güey. Es que no sé, es que nunca supe qué pasó. Tiraron dinamita. Güey, de repente explotó todo, güey. Es que tiraron la dinamita. Pinche ratón, güey. Se mamó. ¿Quién lo diría? Usaron dinamita, diría. Andrés, te debe estar riendo de nosotros, pinches carratoncitos, Andrés, dicho escondidos ahí. Después de esta, vamos a leer loops. Así que, atentos, manden sus loops. Saludos para Kelvin. Si no han visto el video, Kelvin, anda a verlo, si no, no te vas a registrar para ganar. Sorteala, bro, dice. No, bro, todavía no, no llegamos. Dice Jesús Alberto, vengo de parte de Slayer. Eso, Jesús Alberto. Vamos a dejar sus likes, a compartir. Yo ahorita voy a compartir nuevamente, o sea, vamos. Para que venga más gente, pues a Wibis. ¿Qué onda de esto? Dice Jonathan Mejía. Jonathan, ya viste el video de ahora. Si no, no vas a poder participar y te la vas a pelar. Ok, ¿dónde? En México, ¿no? En México. Saludos, Moisés García. Saludable y dejen muchos deditos arriba. Uy, sí. El Josué Filián. ¿Me dedicas una partida? Dice Jesús Alberto. Ahí están los cofres. Ahí están los cofres, imagínate. Y sí, güey, que poner la carta te dedico una partida. Sí, hay cartas así, de verdad. Que te dedico una partida. Que la próxima aquí les partí. Oh, sí, ese sí lo vi, güey. Leonardo García dice: ¿por qué nunca trato de leerlos a todos, hermano? De verdad que. Si ustedes van a otros streamers y otros gente, ustedes se dan cuenta de que no les leen. Y yo trato, hago el esfuerzo de leerlo. Recuerden que también tengo que jugar. Sí, tengo que hablar con mi equipo aquí. Tengo que estar aquí viendo que no esté fallando nada en el stream. Hago lo que puedo. Lo compartieron hasta en grupos de FIFA móvil, ¿sí? Y hasta en anime. Ah, huevo, wow, sí, güey. En todos. Mira, si tú vas a ver, si tú vas a ver mi video este de los 100 que viste, tiene un chingo de comentarios. Y así fueran en todos mis videos, la hiciéramos. Sí, cabrón. No, nada más ya haría sorteo a los 100, haría eso. Sorteos más regulares. Sí, mándenme videos, por favor, mándenme videos a la página de Facebook de Mr. Gaming Tech para agregarlos aquí en live stream.
¿Cómo se buscan esos tipos de videos en, para encontrarlos? ¿Cómo lo puedo poner para encontrar esos tipos de videos? ¿Cómo lo ¿Cómo? Así, esos tipos de videos son cortitos así de como... como... No, pues busca clips chistosos, ¿no? Ya, ya, usted nadie tiene una... un fusil de asalto. Por ahí, que no quieran ocupar. Hay uno gris aquí, güey. Ah, güey. Dice, ¿cuántos likes para el skin? Si quieren la de 2000 pavos, les hace falta 7 para 40. 47. Neto. ¿Ah? Acabo de una verde, güey. Si quieren la otra de 1200, les hace falta 17. Si quieren la de 1500, les hace falta 27. Opciones les doy, cabrón, opciones. Hasta eso, chavo. Hasta eso, no hay apoyo, cabrón. ¿Qué youtuber les da a escoger todavía? Les trae buen material, buenos videos, un pinche desmadre en su grupo que hasta memes hace. Vayan a unirse al grupo, por favor, porque dentro de muy poco eso va a ser un requisito, amigos. Si no están en el grupo, es que no me apoyan. Pelaron. Se la pelaron. Se la pelaron. No, no, estoy bien hasta el punto, güey. ¿Qué dice? Quiero la... Así es. ¿Qué dice? Gabriel, hasta eso, ¿qué más se puede pedir? Si no se la han pelado. Ustedes se pongan las pilas, wow, bro. Wow, ya me extrañaba, cabrón, que ibas a salir con otra tu mamá acá, mamá. Yo escuché que dice, si no se la han pelado, yo se las pego. Puta madre, pero no, man. ¿Qué voy otra vez? No, pero no fue así. Dije, ¿qué? Dije yo. No, no dijo eso. Corra, una corriente, güey. ¡Oh, shit! ¡Estamos lejos! Acá hay una toma de aire, güey. Kelvin dice. Más o menos una, ey, ¿cuál grupo? Jaja, no sé cuál. ¿Ves, cabrón? ¿Lo hemos compartido en la página de Facebook de Mr. Gaming Tech o no? Sí. ¿No? ¿No o sí? Sí, sí se ha compartido. Okay. Dije, no más porque no ponen atención. Gamers Latinos. Se llama el grupo en Facebook. Pueden subir memes ahí, señores. Pueden poner cosas de lo que pasen en el stream, noticias de videojuegos, sus mejores clips, sus mejores momentos, cosas graciosas, todo referente a videojuegos. Hay gente ahí, güey. Hay gente ahí, ¿no? No, chico. Se fue. Pero se fue. Caramelito. Se ha largueado ese carro. Acá adelante hay otra, güey, de ahí, para que agarre. Belinda Sigüenza dice, oye, vengo de parte de Flyer. Hola, bienvenida, bienvenida. Bienvenida. ¿Eh? Belinda. Ay, güey, tengo gente, güey. Uy, güey, esto es todo. ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Le tiré uno! ¡Ay! La tormenta de Mátale. ¡Ay! Yo me voy.
No, no me dejes, no me dejes. Se llamaba Nolo. Por aquí, güey, alguien que me reíba, güey. He matado uno. Yo digo meta, güey, digo meta. Aquí, pues, una soltada aquí, güey. Va. Anthony, salta de atrás, güey. Se murieron ellos, los del equipo. ¡Ay, viene! ¡Te tiro mis pedarras! Uy, te las va a pescar. No sé, ahí nunca me andan preguntando. Aguanta. Se fue en grita, güey. ¿Qué? ¿Para dónde se fue? No, más, güey, punto subir. ¡Vámonos! Me dispara, güey. ¡Vámonos! Está en la montaña, güey, está en la montaña, sí, güey. Es que me mueven la cama, pues ya no tengo tiempo. ¡Vámonos! Sí. ¿Dónde estás? Me tengo que echar por abajo otra vez, güey. Si no, un disparo me va a matar. ¡Y ahí arriba! ¿Qué? Si ya no tengo... ¡Ya no tengo loop! ¡Hostia! ¡Maten ese que está en la montaña! Y lo que pasa es que ya viene la otra vez la... ¡Viene la tormenta! ¡La vamos a tomar! ¡Puta madre, cabrón! ¡No tengo loop! ¡Qué toma la cabeza. Pinche perro, güey, se agachó, güey. La sintió cerca, por eso se agachó. ¡No! ¡La destruyó, güey! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Enfrente hay gente, güey! ¿Y ustedes para dónde? ¡Puta madre, cabrón! Me llevan a vivir, güey. ¡Pinche gente ahí enfrente también, güey! Es que pinche punto sí se cerró muy mal. Yo lo más seguro es que traigo gente a mis espaldas. Hostia, siento que me vienen caminando las ratitas por atrás. Vamos, perra loca del sniper. Sí, es que estábamos mal posicionados. Rudolf, tú eres mexicano, ¿verdad? ¿Conoces a Jaime el Duende? Simón. Rudolf, ¿Qué onda? Si sí, pagas a Sargento el Duende, sí, mona la mona. Ni te explico lo que quiere decir ese mi país. No, pues acá también es albur, güey. No, pero es que en mi país la ¿cómo se llama? La mo, así, la que dijeron. La mona. Es el miembro viril del hombre. Oye, qué mala las ratitas que caminan por atrás. No, Dayo es una rolda, güey, que dice, güey. ¿Sí? Te la vas a ir acá, te la vas a ir acá, y el mono no. Ahí tiene que tener todo. Has mejorado de esto. No, hijo. Las cosas son suerte. Suerte. Porque yo voy empeorando cada vez. Y a mí me dicen el cangrejo. Camino hacia atrás. En don el cangrejo. Corner. Me dicen Don Roberto. No, ma, ese está peor que yo. Dejó que matar a mi familia, nada más está bebiendo. Okay. Ni disparó el güey. ¿Qué
Uy, muy abajo. Qué wey. No tengo materiales, cabrones, puta madre. Traigo una fogata, ¿no? ¿Qué le pasó a esa cosa? ¿Por qué salió así? Traigo Lego. No traigo materiales. ¿Me puedes poner aquí para...? Métete. Una venta, ¿no? ¿Tú tienes materiales, chico? Disparate. Como son ratones, cabrón. ¿Sabes por qué fallé ahí? No tenía cargada la arma que agarré, cabrón. ¡Cargá, pinche arma, marica! Bueno, vamos con los loops. Es bueno el muchacho este que estaba jugando. Es bueno. Rudol, ¿estás disponible? Rudol. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ojalá pueda ganar, saludos Neto. No lo, el meta da las pedorras, a ver quién se las.
¿Qué pasó, pues? ¿Rudo? No. ¡Rudo! ¿Se oye, se oye, se oye? Ahora sí. Esto me está troleando. Gabriel García dice, Rudo, me falta hacer una captura de pantalla, Brandon Eduardo, más luz. Gabriel, Rudo, al mañana, a darle con todo. A Rudo, hostia, XXT. Gracias a Ricardo por suscribirse. Son todos los que llegaron. ¿Cuánto es el total? ¿30? Sí, ya rebasamos los 30, eran los 28 con el video es neto, dice, sí, brother, ves que no has visto cuando me agarró el audio que en el video, vean mis videos, señores, vean mis videos. Vámonos. Está muy baja su voz de Rudo. Yo lo digo bien. Saludos, Brandon. Dale, Nolo. Van 33. Esta es la primera de él. Tomate Noche. ¿Pasó Nolo? ¿Se fue Nolo? No, que si les aparece el stream con audio bajo, ¿me pueden corroborar esto, por favor? No, sí, sí, sí. Oh, chingada madre. El audio del juego no está saliendo. Sí, sí sale. A ver, quiero ver. Se escuchan los bailes y todo, güey, se escucha. Ah, ok, sí, sí, se escucha. Ah, está bien. Cámara, chavos. Oh, perdón, dice, yo no le había puesto volumen. Oh. Vamos, gente. Dice eso, ya sortean, lo dice el Johnny. No es así, no es así. Completé mi lista, tío. Creo que después de esta partida nos debemos de echar uno de los cuatro fantásticos, una partida. Chingón, ya que Rudo te va a estar jugando. Sí, porque si no luego me atraso y está conmigo. ¡Hola, velo, trabajador! Como le dije a Gabriel, el fin de semana que estábamos jugando. Ese primer pase de batalla que le estoy echando ganas. Solamente ves el cañón, Rubén. Mira, gente, güey, mira, gente. Vete, concéntrate, güey. Ok, todos están aquí a la par, güey. Sí. Acá tienes uno abajo, güey. Voy.
¡Corre! ¡No, me está! ¿Dónde fue esto? Raro, se siente mandar... No vayas, no vayas, no, espérate, no vayas. Ya lo maté, güey. ¡Ey! Su compañero, su compañero. Su compañero. Lo maté, güey, también. Sigan trayendo más gente, chavos. Entre más gente, más likes. Si se acercan más el sol. Es una banana. Todos venían de banana. Son caramelitos. ¿Ya viste? Ahí viene el portero. Shit, güey. No me la escupes, güey. No lo vi, güey. Agarró los sorpresas, güey. Ah, sí, güey, yo eso. Pero, wey. Así me da cosa, mi perro. No, el perro ya quedó solo. Ah, no, güey, su compañero no lo rematamos. Sí, desde la hostia vamos. Hostia, chavales, hostia. Son de esos momentos en que no tenía ni buen loot, no tenía ni buenos materiales, nos agarraban desprevenidos. Ellos ya habían bloqueado tres casas, nosotros solo estuvimos en una. Lógicamente estábamos en desventaja. Banana pendeja, listo, bambado. Oh, sí, es cierto, ¿eh? Gracias, tomate. Todo privado. Gracias, tomate. Yo sé que no duraste mucho, tomate. Se viene el... Se viene el buen rudo. ¿Ya lo tienes, rudo? Señores, por favor, estamos a empezar a aceptar donaciones para que ya Rudo cambie su skin. Ya parece caramelo, cabrón. Y lo peor que tiene otra, ¿verdad? Tiene otra, ponete otra. Ya, la que te acabas de topar. Vámonos. Ya la mención está. Se me cayó el cel en toda la cara. Pobre cel. Un bananón quiere bambao, dice. Fíjense bien, chavos, ahorita ni siquiera han llegado a la meta mínima, que son 150. Que esa es la mínima. Y tenemos mucha gente. Ay, güey. ¡Ah, el meca se uniformó! ¿A dónde? ¿Dónde no lo? Vamos a tocar. Ok. Machetar y ya se tiró. El no lo va con todo. La pantalla en el techo la tiene para que se le caiga el cel.
Gracias a Chris2007 por su suscripción, brother. Gracias. Rudolf, cuidado, dice Jonathan Mejía. Cuidado. Neto, protege a Rudolf. Ay, Dios, apenas puedo con mi alma. ¿No? Se pasan. Puta madre, viene gente. No alcanza a llegar. Mátalos a todos, Rudolf, mátalos a todos. Uy. Esa es la idea. No alcancé a llegar, muchachos. Qué rudo. Me están disparando, güey. ¡Ah! ¡No tengo arma! ¿Dónde estás tú, Rudo? ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí, güey? Aquí. ¡Ah! ¡Dispárale, güey! ¡Te remató! ¡Me mató! ¡Se aferró a rematarte, güey! Sí, güey, ni pedo. Más te vale que no hayas burlado de mi amigo, chico. Pinche John Wick, güey. Si no sabes jugar, no te lo pongan, güey. ¡Ah, chingada madre! Si no sabes jugar, no te pongas John Wick, culero, ¿ok? Chingada madre. Si no sabes jugar, por favor. Oye, espérate, viene gente. ¡No! ¿Quién me construyó ahí? ¡Puta madre! Alguien me construyó ahí, no me pude meter, cabrón. Dale, eso. Perros, güey. Pinches locos, güey. Ay, tres escopetas. ¿Por qué me hicieron eso, muchachos? ¿Por qué me hicieron eso? Miren en el aire. ¿Por qué me hicieron eso? No. Mamá, yo no agarré arma. Nos hubieras matado hasta tú, güey. Ruda, la que hay escudo. Rudo, entrego vendas si crees también. Yo llevo medio así un bidón, güey. Vamos por el mapa. No me vuelvan a hacer eso, por favor. Me estoy huyendo del enemigo y me ponen una pared enfrente. Me cabrón a 10 minis, güey. Yo y lleno de 50 abajo, güey. Mando 3 minis. Y aquí hay también. Es un ruido de fondo, güey. Y aquí. Yo no. Están oyendo tele o algo así. Oh, ese ruido. Ah, sí, como tele. Ese ruido es estática. Estática. Oh, es de alguien. Creo que va a ser de uno. Yo no, porque no me demuncio. No, creí que era meterla, pero no, ya la metí, no se le vino. Ay, huyó, huy. Es como programa. Se oye como voz en sponsor. Sí, se oye como un programa. Se oye como que si se están limpiando los oídos. Creo que es Mecha respirando. Es Mecha dando las perdón. Creo que es Mecha viendo si le paran las pedorras. Agua, Walter. Yo ya se las pararon. Apaguen las noticias. Ah, ya se cayó el rollo solo. ¿Qué me llevo? No, mal mío. Solamente que fuera un... un sniper poderoso. Ey, ¿quién tiene...? Mira, Mecha calladito se fue. Mira, calladito por su tesoro, mira. Eso no es ser de un equipo, cabrón. Yo cuando saco un tesoro, yo digo, amigos, tengo un tesoro, vamos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Rudolf, súbete.
hermano. Espérame, güey. Espérame, güey. Ay, güey, espérate, güey. Se caían, güey. Se van a poner un baile, güey. Se van a poner un baile. ¿Dónde está? No, güey. ¿Dónde está? Ah. Fíjate que eso sí, eso sí me mueve la bola. Ahí está más adelante. No manches. Todo se lo llevo Meca, mira. Qué bárbaro. Yo se lo llevo Meca y tú bajaste por la escala y por el fusil. Neto tiene un tesoro entre las piernas, mira, Santiago. Puta madre. Puta. Puta. No voy a estar, ¿no? Veamos qué hay por aquí. Aquí hay un sorbetito. ¿Me lo llevo y dejo los minis o cómo? Ahí están los minis, los quieren llevar. Bueno, ¿quieres llevar esto o lleva el sorbete y dámelo? No, llevo los minis. Mira, camión rápido ahora el mapa este, ¿no? Meca no compartió queso, dice. No, a él andaba viendo a quien le paraba las pedoras. A ver quién tiene que parar las pedoras. ¡Oh! ¿Cómo fue? Puta madre, ¿qué dijo? ¿Alguien quiere un frasco, güey? Yo. Aquí hay un bidón, güey. Me llevo el bidón. No, es el sorbete. ¿Qué me llevo? ¿Bidón o sorbete? Llévate el sorbete. Llévate el bidón, güey. Llévate el bidón. Okay. Yo traigo tres escudos. Y 6 minis. Vámonos, muchachos. ¿Train Rocket, güey, usted? No. Bueno, llevo 5. Ahora aquí hay, aquí hay. Ahí hay, aquí. Oh, bueno, bueno. Vamos, Neto, dice Mejía. Hola, Mejía. Oh, aquí tengo otro también. Vámonos, muchachos. Súbete. Meca quiere estar pegado. Bueno, señores, les quiero comentar una triste noticia, que no han llegado ni siquiera a la meta principal. No, y miren, gente, y ya prácticamente esta fue nuestra última partida, dependiendo de cómo está. O sea que yo prácticamente estoy en el derecho de decir, se la pelaron, si no tienen por lo menos 100. Tendría que decir que se la pelaron porque era 180. Pero pues bueno. Le voy a dar también un estilo. Todos para Alberto Gaitán, gracias por suscribirte, dejar tu like, compartir. Mira, nomás dije, ya llegamos a 140. Este es mucho que entra. Esto no es de apoyo, porque esto es de interés.
a cuatro con dos activos. ¿Estás viendo Rol? Sí, man. Ya andas bien. Qué pedo, enfermo. Y lo peor que nosotros, el otro. Los cabrones, quién sabe quiénes son, güey. Y el otro ya sabe, me estás viendo, Rol. Es que me parece que me están viendo tres, güey. Oh. Soy un jingo, no. Cofre. Sí, bueno. Ya me tienes cansado con la pelota, cabrón. Salud. Ya entramos corriendo, ¿no? ¿O qué? Pues vámonos. Puta, güey. En la montaña, güey. Hay que subir a la montaña, güey. Mira, ahí hay una toma de aire, güey. Hay una de aire, güey, con esa nos impulsamos. Se tomaron esta pelota, cabrón. Yo la tiré, güey. ¿Te tomaron qué, güey? Yo la tiré la otra vez. Sí, ahí se quedó, güey. No, yo la tiré porque está chingui chinga pegándose a mí, cabrón. El odio, güey. Saludos, saludos a Villuyo, a Jonathan Mejía, a Kelvin, a mí, el Bambao. Saludos. Puta, no llego. Y lanzarnos con el cambiado. Ándale. Pero cuidado, no vaya a ser que haya gente. El otro día un video, güey, de un güey que se iba a aventar así, güey, del cañón, güey. Ah. Y había un güey adentro, güey. Toma. Ya me aviento. Ah, estoy allí. Tírate, ¿no? Pero tírate. Me quedé esperando, güey, que te aventara, güey. Rudolf, ¿pero qué tú haces viendo a Nolo? Si tú quieres aprender, mírame a mí. Nolo. La celota es el maíz. No lo traigo, me bajé. ¿Se ha ido? Había uno que iba abajo, güey. Ahí está el perro, güey, ¿sí? Está apuntando con Franco, güey. Lo tienes, güey, dale. Ok. Buenísima, neta. Buena, neta. ¿El otro dónde está, meca? Oh, préstame una escopeta de esa, Dios. Traigo un virón, pero no me lo voy a tomar. ¿Dónde está el otro? Había otro, ¿no?
quedan dos, güey, quedan dos, ¿eh? ¿Qué? Traigo una saltadera, chavos, ¿eh? Neto, tengo uno de 50, güey. Ahí está. Ahí está, Neto, Neto, ahí está, ahí está. ¿Quién está? Ahora me siento frío, güey. Metido ahí. ¡Hostia! Solo es uno el que iba ahí, son, todos son dos. Diferente. Es una wey, es una wey. Y es una wey, queda una wey. Ahí adentro está. Tiene que salir, tenemos punto. Wey. Por experiencia, no vayamos. Vamos a ver. No, no, no. Ya lo vi. No, me está claro, güey. Estábamos cazando, tío. Lo estábamos cazando, tío. Esa muerte, por favor, me la ponen ahí porque me la han robado, sí, me la han robado. Ok, vamos, señores. Nos vamos a despedir. Gracias. Hemos cumplido un día más con esta faena. Hemos llegado al final del live después de tanto tiempo. No, ni tanto, tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2:32, 2:34 apenas. ¿Y por qué empezamos tarde hoy? Sí, porque se viste el video. Ok, nos falta una, pues no, una más, sí, para que Rudolf juegue, una más, vaya, una más, una más. Sí, porque Rudolf se murió, sí. Sí, no sean culeros, cabrón, no sean culeros. Vamos, señores, una más. Y todavía, todavía tienen oportunidades, pues vamos a ver la tienda. Ahorita han calificado para una azul. Tienen todavía oportunidad de calificar para una morada o una épica. Ok, vamos. Una épica de Don Épico. Don Épico. Ok, Rudo, tú caes en pisos picados y nosotros nos vamos para cruces chatarra. A huevo, Rudo, limpia piso. Sortéala, ya llegamos. Dice, no, no han llegado. Y no me presionen porque no han llegado. De buena gente voy a dar un azul. Un azul. Pero no han llegado. Hoy estábamos sorteando. Vean el título. Vean el título. Fácil. Si no han visto el video para inscribirse a la
al sorteo de los locos de 100,000 suscriptores, vayan y suscríbanse. Porque si no, no van a poder ganar. ¿Qué, a dónde? ¿México? Sí, va a llegar gente. Puede que sí, lo que no. Sentí que habíamos durado bastante, pero es como es la mente humana. Ya es la hora. Pero tu corazón ya llegamos, Neto, dice. Ay, pero a tu corazón ya llegamos, Neto, dice. No, ni mergas. Ni mergas. Neto, tu misión es proteger a Rudolf, dice. Sí, pero se va a la par de Nolo. Se va a la par de Nolo y lo matan. Aquí sigue el puta. Mira que lejos. Pinche cortó su mapa. Me quedé sin pila, güey. Es una mamada. ¿Pero? Yo que mi control no está funcionando. El helicóptero, güey. Tiene cofre. ¿Sigues tú con ese pinche helicóptero? Pues en ello pasamos. Así como, sí, Rudolf, déjalo ir, ya. ¡Oh, dispénsame! El mecha, güey, con todo el robot también se dio que existía. ¡Mira, guerrero! Sí, no, pero se quedó aquí. A ver. Te escuchas bien. Bien lejos, mecha. Está bien que estés lejos, güey, pero. También no. Ah, buses. Escopeta, ¿eh? Ah, pues se llevó. No puede dejar más. Claro, ya abrí como 7 cofres yo. De que cayeron lejos. Puta. ¡Hostia! Que hoy nos agarró la tarde, ahí están las pedorras. ¿Qué pedo esas granadas, tío? Fíjate que estas no es sin mentira, sin broma, estas granadas que tiran este humo son efectivas. A mí me sirven bastante. Porque se las tiras y. No. Se las fechan, ¿eh? En lo que, ¿cómo? Se las paran al mec. No, se las tiras. Y aunque ellos quieran estar construyendo, les estás haciendo daño. El Rubén se imagina, está echando la. Hay una grieta ahí, no sé si la quieren llevar. Vamos a aterrizaje, ¿no? No. Esta es la grieta, no la van a llevar. Yo voy por ella. Ahora, pégate. Ya vamos 163 likes. Pueda que lleguen a 170 y se ganan la morada. ¿Cómo me salgo, cabrón? Chavos. Otra
Que me voy a tomar esto. Ah, me hubieras dicho antes, hoy te dejo. Hostia, Neti dice, ¿cuál de todos? Vamos, vamos, Neto, dice Jonathan Mejía. Aquí andamos, señores, ya estamos un poquito cansaditos, ya estamos pisando a las personas. Señores, muy pronto, al que le salga la carta en los cofres donde dice que voy a hacer un stream por 6 horas, me lo voy a lanzar, señores. Si le sale la carta a alguien, ahí dice que me voy a... Si le sale la carta, dicen, tiene Neto que hacer un stream por 6 horas. Bueno, que ya hemos hecho, güey, de 6 horas. ¿De 6? Sí. ¿De 5, no? Sí, güey. ¿O sí hemos hecho 6? Bueno, fue 5:40, algo así. O sea, ya otros 20 minutos. O sea, sí serían como yo creo que los 3 jugando y otros 3 hablando. Empezaría a las 3 de la tarde, no, a la 1 de la tarde de aquí. O sea que empezaría unas 3 horas antes de lo normal. Sí, veríamos la tienda y todo. En un día sí, sí. Hasta 3, 4 niveles. ¿Sí? 6 horas. Es como este muchacho que es youtuber que bien. Con el nombre. Bien pocos suscriptores tiene todavía, pero que. Otra vez le mandé el link. Puta, güey. Yo sé cómo a este vato le hace, güey, 7, 8 horas en live stream. Fuck. Oh, se mueve. Sería bueno 24 horas. Este tío dio trabajo, hermano. Tendría que ser un fin, pero es mucho tiempo, güey. Si no trabajara. Si yo viviera de YouTube, muchas cosas cambiarían. Hasta mejores videos subiera. No, pues si ya todo el tiempo se lo medita, güey. Rodo la otra vez. Voy. Oh, hay que muchos. Pedro, madre mía, el día que toque esa carta. Esa carta está buena, el que le toque. Así que si les toca, que Dios me bendiga, porque está cabrón, 6 horas. También hay una carta de 2000 pavos, una carta de 1500 pavos. También hay una carta donde dice que les tengo que mandar un Twitter con amor. También hay una carta donde dice que los tengo que seguir en el Twitter. Muchas. Que digas qué es lo que tienes que tuitear. También me tienen ustedes una que digan, ajá, tuitea esto. Menos pues cosas que vayan a decir, vaya a matar a alguien o soy marica o cosas así, tampoco. Marica. Claro, no, que me paren las pedorras, cosas así, no, no, no. Neto juega Roblox y sortea Robux. ¿Qué sortees, qué? Robux. O sea, él quiere que juegue Roblox y que sortee Robux. No, eso es un niño rata, de verdad, cabrón. Ahí está, señores. Les hace falta 5 para ganarse una morada. ¿Cuánto vale la morada? 1500. 1500.
Eso está bueno, chaval. Como tienes ropa sudando. Ah, toca la puerta, ¿no? Pero... toca la puerta, güey. ¿Qué pedo, güey? El timbre, güey. ¿Qué timbre, güey? Se llamaba timbre, güey. Ahí está la cara de la montaña, güey. Ahí sí, creo que es como un bulldog, güey. ¿Cómo se llama? Sí, güey. Bulldog, ¿no? Oh, ajá, sí, 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 no me había fijado bien en esa cara. ¿Qué te pasa, Rudolf? Ah, chingo, es que sin querer le aplasté. Oh my god. Así, imagínate si fueras un soldado de verdad, cabrón. Ah, perdón, sin querer maté a todo mi escuadrón. Hasta ahí hay gente. ¿Dónde? Allá donde marqué de morado, güey. Vi uno que se movió. Perdón, sargento, sin querer maté a todo el escuadrón que me había mandado. Perdón, apreté el gatillo. A ver qué estaba viendo Rudol y le quedó el dedo así. ¿Qué vamos a ir a morado o qué? Pues sí, ¿no? Hay gente, hasta dos que quedan. ¿Pagaron las tirolesas? Hay gente acá. Bueno, vamos, pues. Nos subimos a la montaña. Como quieran, nada más que lo... Estamos los saltos. Ándale. Vamos de regreso. Jonathan Mejía dice, Neto el plátano. Uy, sí. Mira, todavía queda mucha gente y está el espacio. Sí, pero oye, voy a ir a regresar cerca. Hay gente allá, dice, ya llegaron. Este rudo le ha llegado lejos ahora, chaval, dicen. No, no creas, Rudo tiene varios ganes. Tiene varios ganes, Rudo. ¿Quién está ahí? ¿Ahí están? Sí, vi que rompieron la pared. Estaba bien. Teníamos caminando. Oh, en el techo, 311. 311. En el techo. Por revivir al pueblo. Es que tiene un amigo hasta allá atrás que le está pegando a todos. Los tres que están aquí cerca no nos atinan, no nos pegan. El que está de atrás, este que lleva ahí. Este que lleva ahí. Ok. Ok. Hoy sí, señores. Déjenme decirles. Se la pelaron. Saca los packs. Bueno. Hemos llegado hasta el final del día de hoy, señores. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a los de siempre. Que tengan un buen día. Bye.
Bueno, estuvo bien el estreno. Te amamos, Neto. La barba, la barba, la barba. Y yo acabo de llegar. Puta de feo. Que no sortean, no hay problema. Me pasé bien lo que cuenta. Era así debe ser. ¿Qué pasa, Neto? Dice. Ok, vamos, señores, por el skin. Por el skin escarlato. No me da cómo se llama. Ah, no, no es el. ¿Cuál es el de ayer? El mismo de ayer, ¿no? Sí, azul. El azul. Vamos, señores. Por 1,000 pavos le debería de dar. ¿Por qué se cuesta 1,200 pavos? ¿No hay de 800? Es que no, no, no hay. Que sí, ¿no? No. No. El baile, güey, de 800. ¿Baile? No, no, sí. Es que tiene que ser skin. Bueno, ni modo, se la. Ahí me la peleé yo. Me la peleé yo. Ok, vamos. Tutoriales Android, dice. Hola. No, Goka, dice. Vamos con el sorteo, señor. Vamos al conteo, Meca, conteo, Meca. Vamos, gente, atentos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fueran más sorteos si viene más gente, pero ustedes no metan más gente. No sale. No sale. Ahí está ya, ¿qué? Yuyu 27. ¿Ese es nuevo, será? No, no es nuevo. Pero ya había dejado de venir. Biyuyo 27 a la 1. Ahí está, ya contestó. No. Olvidó que se le iba a pegar. Te has ganado 1,000 pavos, Biyuyo. Biyuyo, te has ganado 1,000 pavos. ¿Qué tienes que hacer en los. Oche, no puse ni la regla. Fuck. Bueno, que te mande lo que pueda y haz lo que haga lo demás. Manda un mensaje en la página de Facebook de Mr. Gaming Tech. Siendo que tú eres el ganador, te van a pedir pruebas de que estés suscrito, que diste like, que compartiste y que nos sigas en las redes sociales y todo lo demás. Y luego te mandan tus pavitos. ¿Ok? Felicidades al bolillo, dice. Biyuyu. Al bolillo. Felicidades al bolillo. Ok, Biyuyu, ya te expliqué, porque vuelve a decir yo, no sabe quizá. Estoy explicándole. Ganó el ratón que estaba llorando, dice Santiago. Aquí tengo que me lo han reportado que estaba inconforme. Por eso que le ha caído penalidad. Y la penalidad le cayeron 500 pavos y le van a dar 1,000 pavos por andar sobaqueando. Malestando a la gente, malobrando al chat, para andar induciendo el relajo. Tiene que ser paciente, creer en la palabra del rey rata. Creer en las fantasías. Y como, los que dicen que es falso esto. Y como les digo, señores, si están durante todo el live stream, van a ganar. Tengan fe, maricas. Ya no volvió a contestar. Espero que mande el mensaje, porque sí me gustaría mandarle
sus pavos, porque al Billuyo 27, porque después no quiero que anden por ahí en las redes sociales diciendo que es mentira. Ok, eso es muy importante para mí, señores, este proceso de entregarle sus pavos, porque no quiero que digan que es mentira. Así que manda un mensaje, vuelvo a repetir que quede aquí otra vez como testigo, tengo 27 personas. Mande un mensaje, mande, me pone. No mande, mande, no, güey, mande. Mande un mensaje a la página de Facebook de Mr. Gaming Tech diciendo que tú eres Billuyo 27. Te van a pedir tus pruebas, que estás suscrito, que activaste la campana, que le diste like. Que nos siguen las redes sociales. Si no nos sigue, ve a hacerlo ahorita de una vez. Y ahí está. Ok, eso ha sido todo por mí. Empiecen a despedirse, muchachos. Vamos con, empezamos con Meca. Despídete, Meca. Sale, gente. Gracias a todos los que estuvieron en directo, dando like, compartiendo, gente, mandando su look. Ya saben, nos vemos mañana con otro directo más. Traigan más personas, así más sorteos se llevan, gente. Así ya saben. Gracias a todos. Brandon dice, de esto nos vemos dentro de un mes. ¿Por qué, güey? Yo voy a llorar, cabrón. ¿A chingar cómo? ¿Que dentro de un mes? No mames. ¿El Brandon? Ajá. No mames, tú. Alejandra Love dice, adiós, bebé. ¿Ah? ¿Ah? Vamos, Rudolf, despídete. Hola, gente, gracias por estar aquí, por los que mandan loots, ya veo que hay más gente que envía, eso me alegra, pero fueron 42 hoy, recuerden que la meta que llegamos fueron 48 y debemos sobrepasar esa meta. Chale, pues, sigan. ¡Cállate! Sí, mañana nos escuchamos que ya salió el Kiko. No sabes cuánto espero por ponerle esta cosa a Rudo. Las 3 horas esperando para esto. Sí, es que casi no aprieto ese botón de Kiko. Vamos, Nolo. Sí, chavos, nos vemos mañana. Activen esa campanita para que estén atentos de los videos y de los directos. Vayan a ver el video que se subió. Y nos vemos mañana, chavos. Ok, señores. Primero, vamos a ir por pasos. Vayan, síganme en las redes sociales: Instagram, Mr. Gaming Tech Oficial, Facebook, Mr. Gaming Tech, grupo de ratoncitos del ejército de ratas, gamers latinos, Twitter, Mr. Gaming Tech. Vayan y síganme ahí, por favor. Gracias a todos los que se están suscribiendo, como en este momento Peña el Nieto se acaba de suscribir. Gracias, Peña el Nieto, te lo agradezco mucho. Gracias por llegar a todos. Si no han visto el video, por favor, vayan a ver el video del sorteo de los 100,000. Tienen que comentar, darle like y compartirlo para poder... Para poder entrar al sorteo. Me gustaría, y se los voy a estar diciendo todos los likes, señores, que vayan, porque quiero que se lo gane alguien que está aquí en los likes. Después no vayan a decir que yo no lo estaba dando promoción. Quiero que ustedes ganen los que están aquí. ¿Ok? Vayan, comenten. Si es posible, háganlo diario, cabrón. Vale madre. A huevos, sí. Todos los días les voy a estar acortando así. Vayan, 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 vayan. No importa. Vuélvanle a dar like. Vuélvanle a dar like. Ok. Otra cosa, señores. Sigan a su rey rata en las redes sociales, señores. Por favor, crean en mi palabra. Que yo les voy a dar pavos. Síganme a mí y pavos recibirán. Todo un político. En este momento, señores, les prometo de yo llegar a los 100,000 suscriptores, daremos más pavos. Seguirme a mí, elegirme a mí como su rey rata. Bien fácil. Díganle a un amigo que el amigo le diga a un amigo y así llegamos a la meta. Okay. El primo de un amigo. Díganle al papá, a la mamá, a la abuelita, al abuelito, al primo. Vaya a suscribirse, hombre. Agarren el teléfono, háganle una cuenta a la mamá y suscríbanse. Como pedo hagan, me vale madre, lo que sea.
Pero vayan, maricas. Confíen en mi palabra, señores, que pavos van a tener si están conmigo apoyándonos siempre. ¿Ok? Eso ha sido todo por mí y también. Sorteos. Y todo. Otras cosillas también. ¿Como cuáles? Yo no ando ofreciendo otras cosillas, cabrón. ¿Cómo que otras cosillas, cabrón? Juegos, pues. Puta madre, tiernográfico. Puta, cabrón. Es que no, que soy yo bien así. Ahí les doy otras cosillas. ¿Cómo que es eso, cabrón? Puta, ya me quiero usar las pedorras, también como. ¡Puta madre, cabrón! No, eso ya. En la salveca. Y otro favor más, señores, antes de despedirme. Cuando anden por el camino quiere decir Facebook, Twitter, Instagram, y encuentran un blasfemo, encuentran un blasfemo diciendo que Mr. Rata es mentira, pónganlo en su sitio y por favor, sin ofender, explíquenle que se una a nuestro movimiento, que es un youtuber más, dando por lo menos 1% de lo que él gana. 1% nada más. Dejen de estar regalando su dinero a un youtuber que no les da ni el 1% de regreso a sus suscriptores. Síganos, señores, por favor. Vayan y pongan mi palabra adelante. Si crucificaron a Jesucristo, me quieren crucificar a mí. No, yo que soy un ser humano, cabrón. Con pavos. No es mentira. A Jesucristo nadie le creía que era el Mesías. Todos decían que era mentira. Y él es Jesucristo. No digamos yo que soy un simple terrenal, cabrón, regalando pavos. Me quieren crucificar en las redes sociales. Me quieren decir que soy mentiroso. Me han reportado. Aquí huele a azufre, me voy, dijo aquel. Bueno, ha sido todo, señores. Gracias, vayan al video. Vean mis videos, por favor. El de los streamers. Porque muy pronto les voy a hacer una pregunta. Voy a abrir las llamadas. Una pregunta de mis videos, de mis streamers, te puede hacer ganador de $50, ¿ok? Una pregunta que yo haga y que ustedes no me sepan contestar sobre un video, perdieron $50, ¿ok? Muy atentos, porque voy a abrir llamadas, ¿ok? Me despido, gracias nuevamente por estar aquí en mi canal, y si no eres gamer, ya lo eres. Ya lo eres. Bye.